El padre José Antonio Rubio y otras cinco personas fueron absueltas de culpa y pena por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Víctor Medina, Blanca Gorostiaga y Elsa García. El padre Rubio, Sócrates Garcete, Jorge Marín Postigo, Elisa Vera, Mirna Ayala y Rocío Mendoza fueron investigados por una supuesta sobrefacturación de 600 millones de guaraníes en la construcción de nueve pozos artesianos en el marco del proyecto Isaacá con fondos de la Unión Europea. A criterio del tribunal, no se pudo comprobar que se hayan cometido los delitos de estafa y lesión de confianza. Un país rubio muy emocionado no ocultó su felicidad. La verdad, pues agradecer sinceramente el trabajo que han hecho. Los la gente, aplausos, un apoyo para ustedes, padre, los que están no acá sé, presentes. ¿Sabe que no sé, la gente que ha estado aquí estos días ha estado con, no sé, pienso que han estado con el corazón, ¿verdad? Y eso no tiene precio. ¿Se hizo justicia, padre? Yo creo que sí. Se queda sin palabras, padre. Sí. Sócrates Garcete, otro de los absueltos, consideró que se hizo justicia. Absolutamente no hemos tenido mala fe, tampoco hemos sobrefacturado absolutamente. Al contrario, este máximo tribunal ha declarado plenamente nuestra inocencia. El abogado del país Rubio se mostró conforme con la decisión del tribunal. Consideramos que es una decisión jurídica, ha habido un tratamiento objetivo de esta discusión, de esta acusación. De los tres miembros del tribunal, la única que votó en contra de la absolución de los acusados fue la jueza Elsa García.